Bienvenidos chicos a la video reacción que me habéis pedido muchísima gente ya. Barcelona-Real Madrid, ida de las semifinales de la Copa del Rey. Estamos en el Camp Nou, chicos, son ahora mismo las 9 menos 5 de la noche. Y vamos a ver con qué nos sorprende el Madrid. Traemos una mala imagen de la Liga, que nos metieron 5. Y quiero ver con qué nos sorprende hoy el Madrid, chicos. La alineación que saca Solari es la siguiente. Sale con Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo. Juega Marcos Llorente en vez de Casemiro. No es algo que me disguste, ¿vale? Marcos Llorente es un jugador que me gusta bastante y creo que nos puede dar bastante. Juega Modric y Kroos. Y arriba, chicos, está Lucas, que es una idea que me gusta hoy para frenar la subida de Jordi Alba. Con Vinicius, que tiene que jugar, y Karim Benzema, que también tiene que jugar porque es el que está tirando del Madrid. El Barça, chicos, por su parte sale con Ter Stegen, bueno, lo habitual, Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, que para mí es mejor que Sergi Roberto, juegan Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho, y se cae Messi. Se cae Messi, que va a esperar desde el banquillo, Malcolm y Luis Suárez. Bueno, pues yo creo que podemos liarla en el Camp Nou hoy. Creo que es día para dar un golpe en la mesa, para decir aquí está el Madrid y vamos a ello. Arranca el partido, chicos. Cuando salen los dos equipos al terreno de juego. Pues arranca el partido, chavales. Ya la pone en juego el Real Madrid. Vamos a ver si damos que hablar, chavales. Va. Hemos empezado el partido bastante bien, tocando el balón de un lado a otro. Vinicius muy activo y es algo que me gusta bastante. Bueno, primer disparo de Kroos sin problemas. Qué buena recuperación, Vinicius. Eso es, trabajando. Bien. Vamos, Vini, vamos. Encárale sin miedo. Sí, cariño. ¡Vamos! ¡Luca, gol! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, Lucas! ¡Qué bien lo ha hecho Benzema! ¡Espectacular, Karim! Espectacular, Karim, qué bien lo ha hecho. Por favor, Karim, a tus pies. Y Lucas Vázquez, minuto 6. Estamos jugando demasiado bien. No me esperaba esto, o sea, no me lo esperaba para nada. Increíble cómo hemos salido al Camp Nou, chicos. Pues nada, minuto 6, nos ponemos por delante. Esto es maravilloso. Tenemos que tener ahora mucha calma, saber manejar el partido, que eso es difícil. Y qué bien Lucas Vázquez, hay mucha gente que lo critica, pero qué bien Luquita Vázquez. Ah, bueno, falta. No. Ya empezamos, tío, de verdad. Amarilla en el minuto 10, Arbi. Mateu. No puede ser, tío. No se puede cargar con una amarilla en el minuto 10, así porque quieran. Vale, falta, te lo compro. Pero amarilla, por favor, Mateu. Me está gustando mucho porque el Madrid está recuperando bien. Y estamos presionando bastante bien al Barça. Qué bien, vamos, Vini. Tú. Mira, Toni. ¡No! Vini. Estaba el Kroos solo, chavales. Solo estaba. Para hacer el segundo. No me lo creo. Qué daño está haciendo Vinicius en estos primeros minutos de la banda. Increíble. Qué bien. Ah, Kroos arriba. Bueno, no está mal, Toni. No está mal. Estamos llegando bastante fácil y es algo que me sorprende. Qué miedo me dan las faltas de estas escoradas. La va a poner. Menos mal, Piqué arriba. Me dan un miedo, tío. Bien, Varane. Bueno, ya se está empezando a acercar el Barça. Ahora viene lo peligroso. Joder, otra falta de estas escoras, tío. Otra falta igual. Ya verás. Cuidado. Al palo Rakitic. A punto de meter. Iván. Cuidado. Tío, no se puede ir así de fácil, Malcolm. Uy, qué bien Keylor. Muy bien, Keylor. Vamos a correr nosotros, chicos. Vamos a correr, Vini. Vamos, que esta es la tuya, chaval. Hásela. ¡Qué bueno! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué bien lo había hecho Vinicius, chavales! Se la quería regalar a Karim. Hemos tenido varias para hacer el 0-2 y matar al Barça, chicos. El problema es que al Barça no se le puede perdonar, porque después llegan ellos y no te perdonan. Estamos jugando un buen partido, la primera parte del Madrid me está gustando bastante. Y estoy confiante, digamos.
Qué bien estamos en defensa, Sergio. Qué bien estamos en defensa. Toda la defensa, Marcelo sobre todo hoy, está súper bien. Y es algo que me gusta. Ojo Messi en el banquillo. Y poniendo cara de... Madre mía cuando salga. Madre mía cuando salga. Leo, tú no tengas prisa para salir. Calma. Qué bien, Marcos Llorente llegando hasta el final. Ponla. Qué buena. Vini. Uf. Iba con mucha intención, ¿eh? El disparo de Vini. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, pues llegamos al descanso. El Madrid está jugando un buen partido. Por lo menos la primera parte. La segunda no sé qué pasará. Pero me está gustando el Madrid. Me está gustando. De momento 0-1. Vamos a ver el segundo tiempo. Pues, chavales, vamos al segundo tiempo. Vamos a ver qué acontece. Y a ver si seguimos igual. Bueno, calientan Bale y Casemiro en banda. También lo hacen Arturo Vidal y Messi, chicos. Problemas. El Barça está mejor en esta segunda parte, ¿eh? Está mejor. No, no nos están dejando hacer nada y es algo preocupante. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque cuando el Barça está así... ¡Falta! Bien, Sergio, bien. Falta clara. Y amarilla Suárez, claro. Claro, si la ha hecho así, si la ha hecho así, amarilla. ¡Qué mala basculación, joder! Está solo Jordi. ¡Keylor, Keylor! ¡No! Al palo, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo ha metido eso, tío? Malcom, Malcom. ¿Pero cómo ha metido eso entre... Había cuatro debajo de la portería? ¿Cuatro? ¿Cómo ha metido eso? Vamos, no me jodas. ¿Cómo ha metido eso, Malcom, tío? Quiero verlo repetido, ya. Ya, quiero verlo repetido. Ahí está, le da Suárez al palo, llega Malcom y Ramos se cree que va afuera. Si hace así con los brazos, Ramos. ¿Pero qué haces haciendo así, Ramos? ¿Qué haces? Por favor. No me lo creo, chicos, no me lo creo. Sabía que el Barça, en cuanto llegara una clara, lo ha hecho muy bien Malcom, ¿eh? Toca en Carvajal, toca en Carvajal. No, tío. Con el partidazo que está haciendo Ramos, me da pena que no la haya podido sacar porque creo que podía sacarla. Creo. Qué pena, tío. Pues nada, el Barça se... Tengo que decir que el Barça se lo estaba mereciendo en esta segunda parte. 1-1. Pues nada, a seguir igual y a ver si espabilamos un poquito. No sé, como en la primera parte. Un poco solo. Bueno, sale Casemiro, se va Marco Llorente lesionado. Y sale en el Barça Leo Messi, chicos. Sale Leo en el Barça. Problemas. Ahora ya sí que se vienen los problemas. Bueno, también entra Bale, se va Vinicius, que es un cambio que yo no hubiera hecho porque el peligro del Madrid viene por Vinicius. Pero bueno, sale Gareth, a ver si puede tener una y mandarla para adentro. Nos está costando mucho en esta segunda parte, mucho, crear una jugada solo. De esta manera, Ramos en defensa está impecable hoy, ¿eh? Impecable. No, no, no. Cuidado que viene Leo, chicos, cuidado que viene Leo. Menos mal que le he intentado tirar el caño a Varane. Menos mal. Bueno, esta segunda parte muy aburrida, prácticamente sin ocasiones. Nada, no hay nada por parte de ningún equipo. El partido de Ramos hoy en defensa es para aplaudir, ¿eh? Impresionante, Sergio. Impresionante. ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos, Case! ¡Oh, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡No! La he visto esta ocasión igual que la del gol del Barça. O sea, la tenía Gareth, yo me pensaba que le iba a pegar así, esta caza así con la zurda, y se mete para con la derecha, Bale. Por favor, Gareth, por favor, pégale así, hombre, con tu pierna buena. La hemos tenido ahí, chicos. Ah, qué pena, tío, qué pena. De todas maneras, el Barça está siendo muy superior en esta segunda parte, y no entiendo por qué. Bueno, los minutos pasan en el Camp Nou, chicos, y esto parece que se va a decidir en el Bernabéu. Quiero que reventéis esto a muchísimos likes si os está gustando la videoreacción. Si vais a querer la vuelta también en el canal, yo creo que sí, ¿vale? Y quiero ver vuestro apoyo en comentarios, a ver si os gustan las videoreacciones. Y vais a querer, pues como digo, la vuelta y más partidos así de este tipo en el canal. El partido no ha tenido mucha chicha la segunda parte. La primera parte la verdad es que ha sido bastante buena del Madrid. Pero la segunda parte no he visto nada. No he visto nada del Madrid, mucho del Barça. Y menos mal que al final pues hemos hecho un buen partido defensivamente. Que por eso sí que me voy contento.
pero en la parte de arriba nos ha costado mucho. Tan solo la primera ocasión, que la hemos hecho bastante bien, ya todas las demás, ha tenido dos Vinicius clarísimas, que no hemos podido hacer nada. Y llegamos al final del partido, chicos. Esto se decide en el Bernabéu. 1-1, Barcelona 1, Real Madrid 1. Goles de Lucas y de Malcom. Han metido Lucas y Malcom, en un clásico. Lucas Vázquez y Malcom. Pues nada, chicos, lo dicho. Si os ha gustado la video reacción, espero que reventéis el botón de like, como siempre os digo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Goodbye. Ah, y dejadme en comentarios lo que os ha parecido el partido, ¿vale? Si sois del Madrid, del Barça, quiero también saber vuestra opinión. Goodbye, gente.